Hace ya casi 300 años que el café fue introducido en América. Las primeras semillas de la especie, Coffea arabica, variedad típica, llegaron a la isla Martinica en 1720. Esa precisamente fue la misma cepa que luego fue sembrada en la provincia de Costa Rica a finales del siglo XVIII. El profesor e historiador Lowell Gudmundsson ha dedicado parte importante de su vida de académico a la investigación histórica de Costa Rica, tomando como eje los desarrollos sociales, culturales y políticos en torno a la producción cafetalera. En el año 2010 publicó Costa Rica antes del café. Hoy presentamos el siguiente estudio histórico. Se trata del libro Costa Rica después del café. Hoy estamos desde el Hotel Bugambilia con Wilson Picado, historiador, quien nos viene a hacer la presentación del libro Costa Rica después del café, de Lowell Gudmundsson. Muchísimas gracias por estar acá en el programa Punto y Coma. Un placer. Antes de iniciar un poco acerca de cómo fue estructurado el libro y de qué nos habla el libro, ¿podría indicarnos quién es Lowell? ¿Quién es el escritor e investigador de este gran libro? No, el profesor Gudmundsson es una persona muy importante en el medio académico nacional. Fue investigador de la Universidad Nacional y también de la Universidad de Costa Rica. Y luego haría su carrera académica especialmente en Estados Unidos. Lowell llegó a Costa Rica como parte de un programa de intercambio a principios de la década de 1970. Y él se quedó en Costa Rica trabajando. En aquel momento lo que tenía era una maestría en historia. Hablaba español un poco rudimentario y se afincó en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, que estaba recién abierta en aquel momento. ¿Podría hablarnos un poco acerca de su trayectoria como investigador y si ha realizado otros libros? Sí, tiene una variada producción historiográfica, arrancando con estudios sobre la estratificación socio-racial en la Costa Rica colonial, estudios sobre la ganadería, por ejemplo, colonial, incluso sobre grupos sociales como los judíos en Costa Rica. Además de eso, pues también ha publicado mucho sobre poblaciones afrodescendientes en Centroamérica, entre otros temas como la reforma liberal en la región en el siglo XIX y una gran cantidad de artículos y libros también enfocados en temáticas de historia social vinculadas con el mundo agrario también. Robusta versus arábigo. De altura o no. De sombra o sol. De cosecha manual o mecánica. Grado de selección posterior de los granos secos, beneficiado húmedo o seco, etc. Pero tanto los cafeteros colombianos como el tostador y comercializador Folgers en Estados Unidos se apelaron a la vaga noción y lema de Mountain Ground, café de montaña, utilizando altitud como garantía de calidad que justificara precios levemente superiores o lealtad de marca de parte de sus consumidores. Las primeras semillas de café fueron introducidas a América en el año 1720. Se trató de la especie Coffea arabica. En Costa Rica fue hasta finales del siglo XVIII que se empezó a sembrar. Para 1808, el cultivo del café, símbolo muy apreciado en el ser y quehacer costarricense, daba sus primeros frutos. Costa Rica fue el primer país centroamericano que estableció esta floreciente industria. Destacadas personalidades contribuyeron con el desarrollo del cultivo y se ha asignado al padre Félix Velarde como el primer sembrador, quien en 1816 hace referencia a que posee un solar con plantas de café. El primer cafetal estuvo 100 metros al norte de la Catedral Metropolitana. Wilson, háblenos ahora un poquito de usted. Coméntenos cuál ha sido su trayectoria también como investigador, como docente, como historiador, y cuál ha sido su trabajo que ha hecho con Lowell Gudmundsson. Bueno, soy historiador, tengo un doctorado en historia,
y me he especializado en historia agraria y ambiental prácticamente desde hace por lo menos más de una década, década y media. Soy de una zona cafetalera, soy de Tarrazú, y eso explica mucho la forma como entiendo el cambio histórico, explica mucho por qué me dedico a la historia agraria y ambiental, incluso explica mi posición política también, pero es un detalle que no viene al caso. Debido a mi interés en temas agrarios, como los temas cafetaleros, pues he sido un lector frecuente de los trabajos del profesor, y hemos coincidido en un par de iniciativas de investigación, particularmente en parte de la investigación que permitió el levantamiento de entrevistas que alimentan este libro, que fue un proyecto que se desarrolló allá por el 2009, 2010 aproximadamente, y que nos permitió ir a campo a conversar con la gente y también discutir mucho a lo largo de los viajes entre Heredia y la zona de Los Santos principalmente. El autor ya tenía una investigación previa que era Costa Rica antes del café, y ahora con este nuevo libro nos trae Costa Rica después del café. ¿Por qué hablar de eso en la actualidad? Creo que Lowell demuestra muy bien cómo el cambio generacional cuenta, es algo que está ya acumulado en la sociedad, es decir, quiénes fueron mis padres, quiénes fueron mis abuelos, cuál es la posición económica. Muchas veces incide en cuál es mi posición económica y también mi posición política respecto a un partido político, respecto a una política pública. El libro explora cómo Costa Rica pasó de ser, la producción de café pasó de ser dominada por unas cuantas familias cafetaleras que venían desde el siglo XIX, a unas cooperativas de cafetaleros que eran pequeños productores, que crearon estas cooperativas para competir contra esas grandes familias, que lograron superar a esas grandes familias y que se convirtieron en las principales fuentes de producción de café en Costa Rica entre los 60s y los 90s. Lowell le sigue la pista a algunas de esas familias, cómo esas familias comenzaron de nada y cómo se transformaron. Sigue la pista a las primeras generaciones, a la segunda generación, que fue la que consolidó las cooperativas de café y la que puede hablar de la experiencia difícil que fue eso. Pero también le sigue la pista a una tercera generación de gente que ya no se identifica con el café. Por ejemplo, las empresas de Juan León Villalobos o Humberto León Hernández siguieron funcionando durante décadas, pero pasaron de ser competidores en tamaño con La Libertad a plantas procesadoras de volúmenes de apenas 10-15% del tamaño de la cooperativa. Más frecuente fue la desaparición de beneficios pequeños. Por ejemplo, la empresa de Eloy León, que dejó de funcionar a partir de la cosecha de 1966-67 al vender su planta de beneficio de San Bosco a La Libertad. Los restos de la lluvia, de Byron Espinosa. Un poemario que bucea entre el surrealismo y la vida urbana, a través de las sombras del pasado y de una vida añorada que se esfuma como la lluvia. El éxito de la Costa Rica después del café se encuentra paradójicamente, como apunta el profesor Gudmundsson, no solo en el simultáneo declive de sus cosechas y mejoría de su calidad en el nuevo mundo de cafés gourmet, sino que también se evidencia con la pérdida imparable de su importancia económica, social y política en un país radicalmente transformado en el último medio siglo, desde el apogeo al ocaso de la época verdiblanca liberacionista. Hay un elemento que nos resulta muy interesante con respecto a la investigación, y es el análisis narrativo de las narraciones de las personas que fueron partícipes en esta investigación. Háblenos un poquito de eso, de cómo fue. Yo creo que hay varias voces en el texto. Es decir, no solamente está la voz de Gudmundsson, sino también está la voz de los entrevistados, de las personas con las cuales Gudmundsson dialogó. Por ejemplo, hay citas textuales en abundancia. Uno nota cuando va leyendo el texto que
que hay una voz ahí detrás de del relato del autor que refiere a estas personas que tuvieron un papel tan importante en esta coyuntura de los 50s y 60s. Entonces, uno puede sentir a veces algunas lágrimas del autor en el texto con respecto a un mundo que fue, que tuvo una cierta singularidad para el país y que hoy está desaparecido. Y eso también se nota mucho en los intentos del autor por entrevistar a personas con cierta edad, de unos 70 años hacia arriba, que fueron propietarios, organizadores de cooperativas de café, que es el objeto de este libro. Entre 1950 y 1980, Costa Rica no solo se distanció de sus vecinos en cuanto al volumen de la producción de las fincas cafetaleras, sino que logró niveles de líder mundial en cuanto a productividad en fincas muy pequeñas, independientemente de la forma de medirlas. Justamente el autor habla de que el surgimiento de las cooperativas cafetaleras han sido transformadores sociales importantes para Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, en muchos sentidos. En un sentido estructural, y lo explica muy bien el autor en el texto, la política fomento cooperativo logró transformar el mercado del procesamiento del café, como también está en el texto. Las estadísticas son muy contundentes para demostrar cómo entre los 60s y los 80s el sector cooperativo pasó a ser un actor muy importante en la cadena de procesamiento del café, quitándole peso al sector privado. Eso es un gran cambio. Quizá nos parezca muy fácil y muy natural que eso ocurra, pero no es fácil que de pronto un sector social determinado a lo largo de dos décadas logre controlar la mitad del mercado, en este caso el procesamiento del café. Starbucks y sus clones han utilizado la misma táctica e imagen, colocando sacos a la vista y etiquetando nombres de zonas o de haciendas supuestamente históricas cafetaleras, sin ninguna prueba de la procedencia del grano en sí. El texto además entra en esta otra dimensión del café que se comenzó a explotar siguiendo el impacto del café colombiano a finales de los 80s, que es el café gourmet o el café que se concentra en la marca. Y Lowell hace una comparación muy particular entre ese café y los McDonald's en Estados Unidos y los Starbucks. Creo que hay una dinámica de contratendencias, es decir, de tendencias que parecían ser contradictorias. Por ejemplo, es evidente una concentración del beneficiado privado en grandes empresas, ya no nacionales, o ya no solo nacionales, sino que empresas que están vinculadas con holdings, con estructuras de empresas internacionales, a la vez que se mantiene por una parte más o menos vigorosa la participación de ciertas cooperativas fundadas en este contexto que estudia Gudmundsson, y al mismo tiempo que van apareciendo los microbeneficios, que es un modelo de procesamiento muy, muy reciente y con una dinámica empresarial muy particular, que son pues, pequeños beneficios, muy pequeños en tamaño, en capacidad de procesamiento, y que están teniendo un auge muy importante en las regiones cafetaleras de punta de lanza, como Naranjo, Los Santos o el sur del país también. Esta contratendencia o esta coexistencia de lo grande, lo mediano y lo pequeño tiene mucho que ver con los cambios en el mercado cafetalero, especialmente desde el punto de vista del tema de la calidad. Por ejemplo, en el caso de los microbeneficios se han logrado posicionar en el mercado apostando por ofrecer, por vender calidad. El texto de Gudmundsson es una forma muy interesante de cuestionar o de mirar más allá de las cortinas de este tema de la calidad, porque también hay mucha falsación y hay muchos tópicos y acercamientos engañosos del tema. La amenaza que ve
Lowell, es que finalmente el café de Costa Rica no es consumido por los costarricenses, porque el café que consumen los costarricenses es un café importado más barato. El café producido en las zonas de Costa Rica, como Tarrazú, Santa María de Ota, León Cortés, es un café que se exporta fundamentalmente, es un café gourmet caro, que se le vende al extranjero como un café ecológico, desde la portada de el paquete de café, con su ranita, con su campesina, hace referencia a un mundo específico y vende esta imagen del café. Impacto ambiental y mitigación de daños. Jorge Cabrera Medaglia. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento científico-técnico que se utiliza para analizar aspectos físico-químicos, biológicos, socioeconómicos y culturales del ambiente en el que se desarrolla una acción, actividad, obra o proyecto. El impacto ambiental producido por la construcción, operación de un proyecto, debe ser evaluado a priori con el fin de establecer medidas correctivas necesarias para eliminar o mitigar los impactos negativos, proponer alternativas a la acción propuesta, un programa de control y fiscalización ambiental. En torno a estos importantes conceptos, ahonda la unidad didáctica Impacto Ambiental y Mitigación de Daños, realizada por el jurista especializado en biodiversidad, Jorge Cabrera Medaglia. Apuntamientos geográficos, estadísticos e históricos, de Joaquín Bernardo Calvo. La prensa de su tiempo consideró estos apuntamientos un verdadero monumento. Este texto continúa siendo fuente inagotable para el estudio del país y parte de la memoria nacional. Nos advierte el profesor Gudmundsson sobre el título del libro Costa Rica después del café, que para algunos pudiera sugerir una visión apocalíptica o distósica de una Costa Rica sin el café, desnudada, arruinada, históricamente irreconocible, desprovista de una de sus matrices culturales fundamentales. Sin embargo, el propósito del título es otro. Por un lado, contiene una cierta alusión o dicotomía autobiográfica, debido a que hace muchos años, su primera investigación sobre este mismo tema se titulaba Costa Rica antes del café. Representa ya no un punto de partida, sino uno de llegada. No solo en cuanto a temas y periodos investigados, sino de muchas experiencias de vida y una carrera profesional de casi medio siglo dedicado a la historia costarricense. Estuvimos hablando con David Díaz, quien te tiene un par de preguntas. Vamos a escucharlo. Una cuestión que a mí me gustaría que se profundizara más con respecto a este libro de Lowell es con respecto al método de entrevista y análisis de lo que la gente recuerda. Estamos frente a personas que hoy tienen más de 70 años, que recuerdan con nostalgia lo que fue. ¿En qué medida Lowell logra no caer simplemente en la repetición de esa nostalgia y logra utilizar lo que los testimoniantes dicen para resolver su problema histórico de investigación, que es esto de cómo se desarrollaron estas cooperativas? Creo que el autor es muy hábil en jugar y en presentar esas voces. Eso es importante porque, nota al pie, creo que es un libro que demuestra cómo se puede hacer una muy buena historia, analítica, consistente, para mí, de base científica, haciendo uso también de los testimonios de las personas. Es decir, no entendiendo que los testimonios son valiosos solamente por la información que tienen, sino especialmente que son valiosos por la proyección de sociedad, por la proyección política, por la proyección ideológica que está detrás de esos testimonios, las racionalidades que están detrás de esas personas. Me parece que el texto es muy, muy valioso en ese sentido.
En 2017, Starbucks anunció la apertura de una finca modelo, destino turístico en terrenos suyos en las faldas del volcán Poás. Otro ícono y destino turístico, claro reconocimiento del ingenioso éxito de Café Brit en combinar el café gourmet con el turismo ecológico. Una segunda interesante pregunta que suscita este texto es acerca de la posibilidad que tiene el café de seguir siendo parte de la identidad costarricense. Usualmente durante el siglo XIX y buena parte del XX, el café pasó a representar y la finca de café pasó a representar a Costa Rica. ¿Cómo podría uno explicar qué es el presente del café y esa identidad y si tendrá futuro esa relación con base en lo que argumenta Lowell? Yo creo que sí, el café enfrenta competidores. Creo que las identidades, como colegas expertos en el tema lo dirán mucho mejor, son constructos que cambian, que se actualizan, que se enriquecen, que se modifican, que transmutan continuamente. Creo que el café tiene un problema en ese momento en términos de su presencia en esa imagen identitaria con los bosques, con la conservación, con el ambiente. Creo que muy fácilmente y por diferentes razones que luego podríamos conversar, el elemento ambiental, ecológico, verde, se ha metido en este escenario identitario de la Costa Rica contemporánea. Y no es fácil competir contra eso, tratándose del café, que es una producción que se está arrinconando. No tendría una respuesta, más bien diría que es una buena pregunta. Y quizá el café vaya asumiendo un papel en esa identidad, no tanto de tiempo presente, sino de tiempo pasado ideal, ¿no? Porque también hay elementos de las identidades que refieren a aspectos, a elementos sustantivos, a prácticas de mucho tiempo hacia atrás. En ese sentido, creo que es el texto, da unas advertencias muy inteligentes y ocultas a veces sobre la necesidad de repensar la Costa Rica cafetalera, la Costa Rica post-cafetalera, para pensar también la Costa Rica del presente y especialmente la Costa Rica del futuro. Y aquí engancho nuevamente con el tema generacional. Hay muchas cosas que van a ocurrir en el futuro que tienen que ver con transformaciones generacionales. Le agradecemos muchísimo el tiempo que ha sacado para comentarnos de este gran libro. Muchísimas gracias por estar en el programa. El después del café también hace referencia no a su desaparición, menos a cualquier fracaso histórico, sino más bien a su singular éxito en la transformación del país hacia un presente, el nuestro, y un futuro radicalmente menos agrícola y rural, más empobrecido y valle centraleño. En efecto, lo que pretende el autor es presentar un análisis del proceso por el cual el sector cafetalero y sus actores sociales, sobre todo los socios de las cooperativas, desencadenaron un proceso socioeconómico y político de gran transformación en la segunda mitad del siglo pasado, cuyas consecuencias, intencionadas o no, han cambiado al país tan drásticamente en las últimas décadas. Puedes adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no quieres salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra. Thank you.
Thank you.